unos tremendos pavotes. Esto, mira, que se está llevando la gente a casa. Todo cortesía de este canal América TV, que señores, los quieren consentir a cada uno de ustedes. Qué maravilla, la verdad. Yo voy a estar ahorita recorriendo las calles para ver qué piensa la gente de esta maravilla, de estos tremendos pavos. Bueno, y aquí estoy con la señora Ofelia Rodríguez, que vino a recoger su pavo, ¿no? Sí, cómo no, con mucho gusto aquí. Este es el canal que siempre nos ayuda mucho aquí en todo este neighbor y en todos estos neighbors por aquí. Nos dan el pavo siempre para el día de San Gimi, también para los niños cuando empiezan la escuela. Dan mochilas y dan muchas cosas. Estamos muy agradecidos con ellos. El canal que, bueno, que yo veo y que más me gusta. Señores, la cola es impresionante de las personas que vienen a recoger ese pavo para festejar la Acción de Gracias. Aquí estoy con el señor Pedro Vasallo. Pedro Vasallo, cuéntame, Pedro, ¿por qué viene a recoger ese pavito? ¿Lo ayuda? Nos ayuda en este momento, que es un momento de crisis, y agradecerle al canal por esto. ¿Por qué usted va a agradecer en esta cena de Acción de Gracias? Por todo lo bueno que nos ha tocado vivir en este año, por lo menos. Bueno, aquí estoy con uno de los técnicos. Muchísimas gracias por el excelente trabajo que hacen. ¿Por qué das gracias en este día de Acción de Gracias? Bueno, vamos a darle gracias a Dios por vivir y gracias por estar en América TV. Eso. Bueno, vamos a ver a quién más encontramos por aquí. A ver, este galán. Este es otro de nuestros técnicos. ¿Por qué das gracias? Por estar donde estoy ahora, por pasar un año más vivo, estar con mi gente, no sé. Bueno, ahí lo tiene, chica, y no está soltero, ¿ok? Y aquí estoy con Joana. Joana, ¿viste a recoger tu pavito, no? Sí. A ver, hay uno que pesa 11, 14, 16 libras, están bien grandes. ¿Por cuál tú te quieres llevar? No importa, más grande.